Muy buenas, Secon, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. En este vídeo me gustaría hablaros un poco de mi cantante preferido. A los que seáis más veteranos en el canal ya lo sabréis, y los que no, pues otra cosa que sabéis sobre mí. Hoy vamos a descubrir unos datos interesantes sobre el rapero Eminem o Slim Shady o Marshall Mathers II. Así que sin más dilataciones, empecemos. Eminem confesó que se le ocurrió el personaje Slim Shady cuando estaba en el baño. El sueño de convertirse en rapero nació cuando escuchó por primera vez a los Basti Boys. Eminem le mintió a la madre de su hija diciéndole que estaba llevando a la pequeña a cenar. Sin embargo, la llevó al estudio donde Hailey, su hija, grabó una parte para la canción 97 Bonnie and Clyde. Para los que no lo sepáis, dicha canción está hecha para Kim, la exmujer de Eminem. Eminem repitió noveno grado 3 veces, luego dejó los estudios. Su profesora de inglés le decía que nunca iba a llegar a ningún sitio, y mirarle ahora. El famoso rapero solía leerse el diccionario 1 y 2 veces al día. Una vez un drogadicto entró a la casa de Eminem, se hizo un sándwich de mermelada y mantequilla y luego se fue sin robar absolutamente nada. Eminem confesó que ya no hace tours largos porque el estrés reactiva su adicción. Cuando Elton John se casó con su novio, Eminem le regaló un anillo de diamantes en forma de pene. Elton John ayudó muchísimo a Eminem en su adicción. Hasta hace muy poco tiempo Eminem no sabía utilizar un ordenador. Él mismo grabó su vídeo de Lose Yourself en una sola toma cuando estaba grabando su película 8 millas. Todavía estaba pagando su caravana cuando The Real Slim Shady salió a la luz. En el 2002, con 3 discos multiplatino, todavía seguía conduciendo un Mercedes-Benz alquilado. Eminem aseguró que no quiere volver a casarse o tener hijos nunca más. Posiblemente Eminem esté trabajando actualmente en un nuevo álbum. Bueno amigos, si os ha gustado este vídeo, darle a like y si queréis ver más contenido así, suscribiros. Me gustaría proponeros una cosa: si os gustan los datos interesantes, quiero daros la oportunidad de que escojáis al siguiente sujeto. ¿Cómo podéis hacerlo? Escribiéndome a mi correo electrónico, al que podréis encontrar en la descripción del vídeo, o simplemente dejar un comentario en la caja de comentarios. Recuerda seguirme en mi página oficial de Facebook, Twitter e Instagram. Hazlo, ya que estoy muy activo en ellas. Os ha hablado Cool Secons y os deseo muy buen día.